Bienvenidos gente a un nuevo video de Valorant Mobile. Mucha atención porque habrá una beta cerrada nuevamente en China, pero esta beta cerrada será diferente porque han aceptado a miles de personas, entre los que me incluyo, pero aún no canto victoria porque falta esperar que el juego si me corra o que no baneen los VPNs. Esperemos que sí, crucemos los dedos. Pero bueno, en este video no solamente vamos a hablar de esta beta, sino de algunas novedades que se han conocido últimamente en las últimas filtraciones. Así que comencemos. Ok, primero hablemos sobre esta versión beta que va a haber el 19 de septiembre. Como pueden ver, aquí ya yo lo tengo instalado. Ya nos enviaron el enlace de descarga por medio de WeChat a los que aceptaron dentro de este registro. Y vamos a ver cuánto pesa. Yo ya tengo descargadas las skins dentro del juego, porque hay que descargar como un paquete o una actualización y un paquete de skins. Y el juego termina pesando un total de 4.53 GB. No voy a abrir el juego ahorita porque no quiero mostrar todavía nada de esta versión en el canal, hasta porque al parecer también están poniendo strikes la gente de Tencent a canales de YouTube que suban contenido de estas versiones beta cerradas. Así que voy a esperar un poco. Por el momento les puedo mostrar imágenes. Por ejemplo, después de descargar los paquetes, la actualización y todo eso, te va a aparecer este cartel que dice que, se los voy a poner aquí en español, que esta prueba comenzará a las 9 de la noche del 19 de septiembre de 2023. Pero esto es hora de China, señores. Yo ya hice la conversión y por aquí en Colombia sería más o menos las 10 de la noche del día lunes, es decir, del 18. Así que allí voy a estar puntual a ver si me deja entrar el juego. Porque les digo que no fue nada fácil llegar hasta esta pantalla que te muestra que ya tienes que esperar simplemente a que abran los servidores, porque el juego tiene un sistema bastante estricto sobre la localización. Hubo que usar un VPN que funcionara, no cualquier VPN funciona para esta prueba cerrada, y también hay que entrar con una cuenta de WeChat que esté invitada. Afortunadamente en mi cuenta me llegó la invitación, obviamente yo hice el registro, y pues esperemos que nos deje jugar este lunes en la noche. Y ahora sigamos hablando de lo que se ha filtrado últimamente. Por ejemplo, aquí estamos viendo el campo de tiro de la versión móvil. Es muy similar a la versión de PC, solo que con una interfaz de móvil, y está bastante terminado. Yo la verdad pienso que este juego ya está listo para un lanzamiento, pero pues bueno, no sé cómo sean los planes de Riot para el lanzamiento global de este juego. Por el momento quieren lanzarlo primero solo en China, y pues como ven está bastante terminado. Pero pues bueno, para eso son estas pruebas beta. Ellos están verificando que todo funcione bien, que haya la menor cantidad de bugs posible. Y me imagino que después del lanzamiento de China irán a hacer el lanzamiento global. Por ahora están haciendo una beta cerrada, como les dije, este lunes, con una gran cantidad de personas. Me imagino que después de eso vendría una beta abierta. Y como pueden ver, tenemos skins de la versión de PC en el juego. De hecho, hay un video por ahí que muestra un montón de skins que todas son de la versión de PC. Aquí está, estas son las skins que hay en la versión móvil en esta beta que hubo ahorita en agosto. Me imagino que van a ser las mismas que salen ahorita en la beta de septiembre. Y esto es una gran pista de que puede, es muy probable de que haya progreso compartido entre la versión de PC y de móviles, e incluso también de consolas, porque recuerden que el juego también se está desarrollando para consolas. Para los que no sepan, progreso compartido es que las skins que tengas en la versión de PC las vas a poder usar en la versión móvil o de consola, y viceversa. Esto es muy diferente a crossplay, es decir, los jugadores de PC no podrán jugar con ni contra los jugadores de móvil, porque obviamente tendrían un poco de ventaja. Pero bueno, yo me conformo con el progreso compartido, porque la verdad que sí tengo bastantes skins en la versión de PC. Como otra novedad, también han añadido esta animación exclusiva para la versión móvil de cuando quedas como jugador MVP. Está bastante bacana, está muy chida, como dicen en México. Y te muestra la cantidad de muertes, las asistencias. Esta animación no existe en la versión de PC, y ojalá que lo implementen en la versión de PC. También te muestra un botón de like. Y pues estoy seguro que esta no será la única característica exclusiva de la versión móvil. Quizás también añadan un sistema de repetición o de replay, aunque eso también lo van a añadir en la versión de PC. Pero se está demorando bastante. Aquí se ve un poco la pantalla de MVP de Phoenix, y pues muestra, como les dije, el número de kills, las asistencias y las muertes. Y bueno, yo la verdad que tengo un montón de ganas de que ya salga la versión global,
pero falta un montón para eso, chicos. Recuerden lo que han dicho ya la gente de Riot Games, que el juego no se va a lanzar de forma global hasta que no sientan que está muy bien terminado. Y pues primero lo van a lanzar en China, porque ya ellos saben que el mercado más grande de móviles, de juegos móviles, está en China y en los países de Asia. Pero bueno, como pueden ver, el juego está ya bastante terminado, todo funciona muy bien, la fase de compra, las skins, todas funcionan casi igual que en la versión de PC. Pero bueno, chicos, hasta aquí dejo este video informativo. Espero traerles más novedades durante esta semana que comienza la versión beta cerrada. Los invito a que me sigan en Twitter, porque puede que publique allí primero las cosas, ya sean videos, imágenes o detalles, porque quiero ver si no están colocando strikes. No me quiero arriesgar a que pongan un strike al canal por copyright. Así que síganme en Twitter para estar atentos a las novedades sobre el Valorant Mobile en esta versión beta del 19 de septiembre. No olvides, como siempre, dejar tu comentario, tu me gusta, y nos vemos en un próximo video.